Buenas tardes, bienvenidos a Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Lotera Ubanel. En este esquema que estamos manejando de hospital para pymes, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema muy importante para cualquier emprendedor y tenemos un gran especialista en el tema. Nos va a acompañar el día de hoy para poder hablar de cómo armar un flujo de efectivo, qué es lo que tengo que hacer para poder empezar con una empresa. Pues sí, es importante armar un flujo de efectivo, ¿no? Un presupuesto, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Y para ello nos acompaña el contador público Eduardo Olvera Naranjo, que es licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Tiene maestría en administración de negocios, especialidad en normatividad nacional e internacional, estudio en facilitación y liderazgo, Fundación Neohumanista Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Y es profesor de nuestra facultad, nada más y nada menos que con 21 años en el área de contabilidad. Fue profesor distinguido en el año 2015 por la Academia de Contabilidad. Ha sido profesor de asesorías en la Facultad de Negocios de la Universidad de Anáhuac del Sur por más de 5 años. Y miembro fundador de Olvera Santillán Asociados, donde se desempeña como asesor del Banco Ecuménico Holandés y colaborador de World Vision Compact Computer de México. Bien, eso nada más como una pequeña presentación. Eduardo, gracias por acompañarnos el día de hoy para platicar del el tema que te propuse, que creo que es muy interesante e importante para nuestros amigos. Pues muchas gracias por esta invitación, ¿no? Y gracias por todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Que siempre en tu programa estamos viendo, porque yo me incluyo que también lo veo, ¿no? Gracias. Hoy como invitado para platicar con nuestros amigos, ¿qué es un flujo de efectivo? ¿Qué tan importante es armar un flujo de efectivo? ¿Es lo mismo un flujo de efectivo que un presupuesto? ¿Qué tan importante es? Sobre todo si voy a abrir un negocio nuevo. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? La verdad es que el flujo de efectivo, para mí, y aquí de acuerdo a mi experiencia, pues es, hijo, por ahí hablamos de repente de estados financieros básicos, ¿no? Forma parte de los estados financieros básicos. Pero este está, el estado financiero, porque aquí hay que distinguir, estamos como estado financiero y como flujos de efectivo, que son cosas distintas, ¿no? Entonces, por ahí de repente, por eso viene esa confusión con un presupuesto y cosas así. Pero bueno, es esta parte de qué es lo que tengo en la bolsa. Eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo lo obtuve, no? Y cómo lo puedo aplicar. Eso es lo más importante. Ok, excelente, excelente comparación y comentario, porque están los estados financieros básicos y la gente piensa que lo que tiene que armar es un estado financiero básico. ¿Te parece si vamos a la primer pausa del programa para presentar nuestras noticias y empezamos ya de lleno con el tema? Claro que sí. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. El estado de flujos de efectivo es un estado financiero básico que permite conocer el origen y el destino del efectivo, que generalmente está reflejado en las cuentas contables de caja, caja chica y bancos. Antes de poder conocer el estado de flujos de efectivo, se recomienda ampliamente conocer la estructura y el funcionamiento de dos estados financieros básicos. Estos son el estado de posición financiera y el estado de resultados integral. La razón de esto es que de aquí se desprenderá la información necesaria para poder armar el estado de flujos de efectivo, mismo que tiene por objetivo dar visión de cómo se mueve el dinero según tres principales rubros. El estado de flujos de efectivo se divide en tres secciones importantes, aunque la NIF B2 le permite la posibilidad de agregar más en casos muy específicos. Los elementos que conforman el estado financiero son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Fuente: normas de información financiera. Cuentas Claras. Bien, regresamos. Como bien mencionaban en Cuentas Claras, Eduardo, hacen referencia a lo que es el estado de flujo de efectivo. Pero ese lo va a armar un contador, ¿no? Ese lo tiene que armar un contador, no lo va a armar un empresario. No lo arma el empresario. Finalmente eso es a través del análisis de la información financiera, correcto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hay muchas cosas que de repente cuando armamos un flujo de efectivo, pues de repente se ven algunos aspectos reflejados en nuestro estado financiero, ¿no?
Claro, pero fíjate que yo aquí quisiera tomar dos aristas. Uno, yo como empresario, ¿puedo hacer un flujo de efectivo sin que necesariamente sea ese estado financiero? Y la pregunta sería, ¿cómo lo hago? Y la segunda es, si mi contador me presenta en un estado de flujo de efectivo, ¿cómo lo leo? ¿De qué me sirve? Porque muchas veces el empresario dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve? O es muy clásico. Contador, me estás diciendo que la empresa tiene utilidad, pero yo no la veo. ¿Dónde está esa utilidad? Ok, bueno, pues vamos por partes, ¿no? Primero, para identificar, ¿no? Sí lo puede hacer el empresario, porque finalmente, y lo podemos hacer, yo sé que no nada más hay empresarios, tenemos suerte estudiantes y amas de casa que a lo mejor nos están viendo, y pues es lo que traigo en la bolsa, ¿no? Y finalmente es cómo, en qué voy usando esos recursos, ¿no? O cómo los voy a ir dosificando, ¿no? Para maximizar. Esa es la intención de un flujo de efectivo. Ahora, yéndonos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo lo analizamos? Porque nos los presentan los contadores, ¿no? Entonces, esos especialistas en las finanzas, ¿no? Entonces, aquí pues tenemos tres aspectos, ¿no? La parte de operación, la parte de la inversión y la parte del financiamiento. ¿Y en qué nos vamos a enfocar? La verdad es que yo siempre les digo, en la parte de la operación, ¿no? Que es la parte medular de una entidad. ¿A qué se dedica? Que es comprar o vender, dar servicios. Eso es lo que nos llevaría más interés, ¿no? A todos. Claro, lo que más nos importa de ese estado de flujo cuando me lo presente el contador es la parte de operación. O sea, a ver, tratando de explicar un poquito, quiero ocupar el artículo 33 del Código Fiscal, y perdón por esta tendencia de asesor fiscal, pero ese artículo 33 en su fracción primera dice que es obligación del SAT poderle explicar a los contribuyentes las disposiciones fiscales en términos llanos y alejados de tecnicismos. Y entonces quisiera yo aplicar esto para que nuestros amigos empresarios, nuestros amigos estudiantes y amas de casa que nos pudieran estar viendo, pudieran en un momento entender eso de esas tres partes del estado de flujo de efectivo para que lo puedan leer. Uno, la primera parte es la parte de operación, la segunda es la de inversión y la tercera es de financiamiento. No sé si nos las pudieras detallar un poquito más para poder aprender a leer ese estado financiero. Claro que sí, con gusto. La verdad es que, bueno, aquí la parte de operación, como decíamos, es a lo que nos dedicamos, ¿no? A lo que fue creado, ¿no? En un caso, pues muchas veces hasta pues, los recursos que tenemos, ¿no? Para el caso de los estudiantes, pues los recursos que reciben de los papás y que tienen que ir para la escuela a comprar los libros, esa sería la parte de la operación, ¿no? Entonces, aquí voy a dividir y me voy a ir, porque nuestro estado de flujo de efectivo, que hay que tener mucho cuidado, hay dos formas de presentarlo. Y una es a través del método directo y a través del método indirecto. No, a mí me gusta, para que tengan una noción de esto, siempre explicarlo a través del método directo, ¿no? Y se llama así directo, lo hago mención, porque directamente toma las cuentas del estado de resultados, que es ahorita la otra pregunta que me hacías, ¿no? Que tengo la utilidad, y aquí es desmenuzar realmente, tengo esa utilidad, y nos dice, lo primero que nos dicen, oye, ¿y dónde está ese dinero? No lo veo. Sí, claro. ¿No? Y entonces aquí es precisamente esta explicación para ver, ¿no? Entonces, pues son esas secciones. Y en la parte de la operación, lo primero, y siempre si han visto un estado de resultados, ¿no? No voy a decir como estado de resultados para no irme a la integral, ¿no? Pero tenemos nuestra primera partida que son las ventas, ¿no? Entonces, o los servicios, esos ingresos que estamos recibiendo. Y ahí, bueno, partimos de esa parte. Y para que vayamos identificando, ¿qué sucede? Puedo vender mucho. Pero aquí lo que voy a ir manipulando, bueno, manipulando por la información que me arrojan los estados financieros, y voy a ir corrigiendo, es de repente vendemos mucho, pero también de esas ventas no todo es de contado, porque aquí es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué sucede? Pues no recibí todo el dinero que yo esperaba. Y entonces eso, ya cuando lo vamos analizando, pues lo que va haciendo es que me va quitando dinero. Pero en algunos casos, porque también viene la otra parte, cuando de repente me pagan mucho mis clientes, y pues eso también me incrementa que pues de mis ventas tuve más dinero, ¿no? Por ventas atrasadas que estoy recuperando recursos. Ajá. Entonces,
ya empiezo esa parte que son mis ventas, tengo la siguiente parte que serían mis costos, ¿no? Y entonces en esa parte de los costos que empiezo a analizar y veo, bueno, ¿qué tengo? Pues aquí hay otras partidas que se relacionan siempre, y eso es para los estudiantes y los que no son estudiantes, que son empresarios, pues hay una relación que tenemos con la parte de los costos. Los costos están relacionados con los inventarios y los proveedores, ¿no? Entonces, esa triangulación, ¿no?, que existe, pues la tenemos que ir vinculando. Entonces, ¿qué sucede?, ¿no? Finalmente, los costos, al final del día, pues es una erogación de recursos que tengo. Fue una salida de dinero. Así es. Entonces, aquí yo analizo, porque de repente también, ¿no?, todos los amigos que son empresarios, ¿qué sucede? Dice, oye, estoy invirtiendo más dinero en mis inventarios porque los voy a vender más adelante. Pues eso me quita recursos. Entonces, los tengo que empezar a identificar porque es... pues son recursos, y por ahí que me está quitando, tengo la parte de mis proveedores. ¿Qué sucede con mis proveedores? Pues si les pago, porque pues también de repente si no les pago, pues ya no me, ahora sí, no me fío en la mercancía, ¿no? Entonces, eso también me quita recursos económicos, ¿no? Entonces, ese es mi segundo ajuste que voy llevando. Posteriormente, pues bueno, me voy con la parte de los gastos, que también tiene esta parte de relación. Siempre les digo, son cinco partes, ¿no? Que son ventas, los costos, los gastos, el financiamiento, y bueno, pues de repente algunos dicen la parte dura, las contribuciones. Sí. Entonces, que es esta parte que vamos analizando, y así voy viendo las partidas, porque muchas veces me voy a la última parte de las contribuciones. ¿Qué sucede? Sabemos que, bueno, tenemos, y es obligación de todos, contribuir del gasto público, y lo hacemos con gusto, ¿no? Que muchas veces hay otras situaciones que no nos interesan, pero decimos, contribuimos para tener un mejor bienestar social. Bueno, pues esa parte que contribuimos, pues muchas veces no le pagamos a la autoridad, ¿no? Entonces, finalmente, pues es dinero que nos, finalmente, o nos arroja a favor o nos arroja en contra, porque si le estamos pagando, pues nos quita dinero. Así es. Claro. Claro, entonces lo que estás haciendo es el estado de flujo, si lo quiero entender, es le estamos diciendo al empresario de dónde obtuvo recursos, que serían de sus ventas y de su cobranza, y qué hizo con ellos, a dónde los destinó, que puede ser que parte de ellos estén invertidos en inventarios, y entonces le estás diciendo, mira, me dices que no ves esa utilidad, que tu estado financiero está mal, pero tu dinero que está en esa utilidad aquí está reflejado. Tienes un crecimiento de inventarios, tienes un crecimiento de cuentas por cobrar, o tienes una disminución de cuentas por cobrar y eso te generó recursos, pero al mismo tiempo disminuiste tú lo que le debías a los proveedores y eso hizo que disminuyeran tus recursos en caja. Así es correcto, ¿no? Y bueno, ahorita, por ejemplo, hablábamos, bueno, esta parte de las cuentas por pagar muchas veces, ¿no? Que son de esta parte de los gastos y todo. Y pues también tenemos la parte del financiamiento, ¿no? Ajá. Que es muchas veces también los créditos que se obtienen, ¿no? Para poder operar y todo eso. Y pues al final del día, pues los vamos pagando y eso me va quitando dinero, ¿no? Entonces, es ese análisis que vamos identificando por partidas, ¿no? Entonces, no es que de repente digan, es que el contador me ve la cara y me dice una utilidad muy alta y al final del día, ¿dónde está? ¿No? Son magos, porque también las desaparecen. No, no las desaparecemos. Lo que pasa es que la fuimos mandando a ciertas partidas, ¿no? Y ahí tenemos nuestro dinero guardado. Y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque normalmente lo que el empresario quiere leer es el estado de resultados. Y este estado, cuando se lo entregas y dice, ¿y este para qué? Pues es que me estás preguntando que dónde está la utilidad y aquí te voy a poder decir en dónde está la utilidad, qué hiciste con ella. Claro. Y mira, a qué bueno que estás diciendo esta parte. Yo les voy a platicar un poquito de experiencia, a lo mejor aquí. Yo me involucré mucho en esta parte de los flujos de efectivo
precisamente cuando estuve asesorando al Banco Ecuménico Holandés, ¿no? ¿Qué sucede en los europeos? En los europeos lo que les interesa, a ver, el flujo de efectivo, ¿qué sucede? ¿Dónde están los recursos? ¿No? Y ahí es donde nos enfocamos. Y esta parte aquí, de repente, que regresamos a la parte del presupuesto, que era la otra pregunta, ¿no? Que de repente, bueno, el presupuesto es otra situación diferente, pero el flujo de efectivo es, ¿qué estoy haciendo con mis recursos? Y entonces yo, como empresario, vale la pena que le pida a mi contador mes con mes que me entregue además este estado de flujo. Así es correcto. La verdad es que, mira, finalmente es algo que tenemos aquí culturalmente en el país, que lo vemos siempre, y lo único que pensamos en el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿no? Pero no vemos los otros estados financieros que nos interesan, ¿no? Y ahorita empezamos a platicar aquí, y el estado de flujo de efectivo, pues es ese análisis financiero que es mucho más fácil de identificar, ¿no? No estoy haciendo pruebas, ¿no? Nada. Simplemente estoy analizando mis partidas. Sí, ¿qué hice con esa utilidad? O a lo mejor, ¿qué hice con el préstamo, ¿no? Porque tú hablabas de financiamiento y hablábamos de que ese estado financiero tiene tres partes: operación, inversión y financiamiento. Platícanos un poco entonces de la segunda parte, de la inversión. Claro que sí. ¿Qué sucede en la parte de inversión? Pues es donde de repente, pues todos nuestros amigos, pues tienen esa situación de comprar, ¿no? Comprar qué, invertir en la maquinaria, en los equipos de cómputo, ¿no? En todas esas equipo de transporte. Entonces, esta es la parte de la inversión, ¿no? Invertimos, tenemos excedente, invertimos en un bien duradero, ¿no? Para obtener el beneficio económico, que es algo muy importante, los beneficios económicos. Y la verdad es que ahorita que empiezo a hablar estos de beneficios económicos, me voy a regresar porque es una partida que de repente ya empezamos a hablar, por ahí les conocen activos fijos, activos a largo plazo, ¿no? Algo que tenemos que identificar para este flujo de efectivo. En mi estado de resultados tengo las depreciaciones y las amortizaciones, ¿no? Y finalmente, pues son partidas que mandamos a resultados. Muchos dicen, no, pues es para no pagar la autoridad. No, tiene una razón financiera, ¿no? Generar una reserva para sustituir o reponer ese activo. Esa es la intención. Y aquí es cuando vamos en la parte de esa inversión, ¿qué sucede? Esas partidas son una partida de operación, ahí se hace un tipo de conciliación, porque no existe una erogación directa. Entonces hablo de comprar el bien, pero realmente no hago, cuando hago una depreciación o una amortización, pues no le quitamos el dinero al bien, el bien sigue, ¿no? Su vida útil disminuye. Y entonces esto identifico, bueno, pues ya, cuando yo compro mis equipos, pues me hace una erogación, tengo que hacer una erogación para poder adquirir ese bien. Pero ahí viene la otra parte, que también muchas veces, ahorita hablábamos de esa sustitución, de reposición de los bienes, muchas veces nos deshacemos de esos bienes porque pues ya a lo mejor ya no son tan eficientes, ¿no? Entonces eso finalmente para mí como entidad, lo que me va a arrojar va a ser un recurso, un dinero. Entonces, eso es lo que voy a identificar. Por un lado, cuando yo compro, pues yo tengo que sacar dinero. Pero cuando yo vendo eso bien, porque por alguna razón, pues me arroja recursos. Y es algo que también, y aquí viene esta parte del análisis con el estado de resultados, que de repente tenemos ahí esas partidas en gastos generales de otros productos, ¿no? Entonces que finalmente no me dedico a estarme deshaciendo mis activos, compro mis activos para la producción, para ser más eficiente. Entonces aquí ya identifico, bueno, que ese recurso que sucede, que muchas veces puede ser a favor o en contra, ¿no?, fue por esto de comprar o vender equipos que voy a usar. Pero fíjate que acabas de dar en el clavo y acabas de utilizar un término que yo odio, y lo odio con odio jarocho, con respeto a los jarochos, y además que tengo muy buenos amigos, pero es así la frase, ¿no? El odio con odio jarocho. La cuenta de otros. He llegado a revisar algunas empresas y de repente llegas y revisas, a ver, gastos de administración, subcuenta diversos, subcuenta varios, subcuenta
otros. Y dices, ¿y qué me dijo eso? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué información me da? Pues no me sirve de nada. Yo creo que aquí valdría la pena, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, y se vale no estar de acuerdo, y eso es lo que en un momento dado hace interesante estas pláticas. Yo odio la cuenta de otros y preferiría, para efectos de este flujo de efectivo, abrir una cuenta que se llame, ingresos por bajas de activo fijo, alguna cosa de ese tipo, llámala como quieras. Y los maestros de contabilidad, como tú, a veces me odian porque les digo, a ver, jóvenes, ¿por qué se quedan con los nombres de las cuentas que su maestro de contabilidad 1, 2 o 3 les dijo que esos eran? ¿Está prohibido inventar nombres de cuentas? No, y fíjate, yo estoy de acuerdo, ahorita hablé de otros, porque es genéricamente como nos marca finalmente la normatividad. Así, ¿no? Es. Pero yo, así como tú bien comentas, yo soy siempre de hacer las cuentas, identificándolas, y finalmente como utilidad por la venta de las inversiones o pérdida por ventas de inversiones. Ajá. Porque ya me da una idea más clara. No es como ahorita también, voy a regresar un poquito a las depreciaciones, ¿no? Que muchas veces en todos esos gastos me meten todas las depreciaciones, y yo soy de que siempre hay que separar las depreciaciones y amortizaciones, ¿no? Identificarlas, ¿no? Que aquí viene la otra parte de la labor, que esto muchas veces en los estados financieros, y aquí es para todos los amigos que reciben sus estados financieros, muchas veces dicen, es que yo para qué quiero mis notas a los estados financieros. Pues esas notas son notas aclaratorias, ¿no? Para profundizar y poder analizar, ¿no? Esa es la parte compleja de la información. Donde el administrador y el contador te están diciendo qué significan, qué hicieron, de dónde, cómo interpretaron ellos la aplicación para que tú como empresario, como administrador o como accionista, sepas qué sucedió con tu negocio, qué sucedió con tu inversión, porque las cifras solas, así con los nombres de las cuentas, a veces no son completamente claras, no porque no lo haga el contador claro, sino porque de repente necesitan esa aclaración, como es el caso de los activos. Se vendió un activo, gané, perdí, ¿por qué gané? ¿Por qué perdí? ¿Qué fue lo que sucedió? Así es muy correcto esto, Salvador. Y aquí yo quisiera también hacer mucho hincapié que recuerden que esto parte, la contabilidad es una herramienta administrativa y hay que tener, y eso es ahorita lo que estamos hablando de un estado financiero básico, pero ¿cómo me va a servir a analizar para la toma de decisiones? Eso es lo que tenemos que tener muy consciente. Entonces ahí en esas inversiones voy a poder identificar si gané o perdí por la venta de un activo, o sea, de una operación que no tiene, de alguna actividad, para cambiarle el nombre, que no tiene que ver con mi operación normal. Y en su caso, lo que invertí en activos que al final me van a servir para operar. Claro. Y mira, Salvador, muy bien, de repente estamos hablando de algunos bienes que se nos imaginamos luego de, pues, la maquinaria, herramienta, cosas así. Pero también tenemos que identificar que en esta parte tengo inversiones en otras entidades que muchas veces tenemos instrumentos de capital, ¿no? Que son las famosas acciones, ¿no? Y aquí es donde tenemos esta parte, porque en la operación se compran, se venden, y ahí es donde tengo dinero o puedo perder, ¿no? En algún momento dado. Claro, y eso no tiene que ver con mi operación normal, con mi actividad normal. Estoy invirtiendo, comprando acciones de otra empresa, y eso para mí, en este estado financiero, es una inversión que me puede dejar una ganancia o una pérdida. Y entonces en el estado de resultados le dije al empresario, ganaste o perdiste, y cuánto ganaste y cuánto perdiste, y cómo obtuve esa utilidad. Pero aquí le voy a detallar cómo me está afectando el flujo de efectivo por la operación normal y por la operación de este tipo. Y a lo mejor el señor me dice, pero si estoy vendiendo muy bien, ¿por qué pierdo? Ah, pues porque tu pérdida en inversiones está siendo más grande que tu utilidad de operación. Y este estado te puede ayudar. Claro,
Y mira, aquí también es porque estamos adquiriendo bienes, ¿no? Dices, bueno, adquiero ese bien y no vas a ver en este momento, no se convierte como la varita mágica en dinero, ¿no? Sino lo vas a ir usando y te va a servir para la operación. Pero finalmente tú tuviste que desembolsar para obtener ese recurso, ese bien, ¿no? Así es. Y pude haber desembolsado para adquirir ese bien y no necesariamente de los recursos de la empresa. Así es, muchas veces, y aquí viene la otra parte que nos lleva a nuestra tercera parte, porque muchas veces de esos bienes los compramos a través de algún financiamiento. Uh-huh. Y ese financiamiento, ahorita hablamos de la tercera parte, entonces esos financiamientos, si empezamos a hablar, no, pues compré el edificio, sí, pero tienes una hipoteca, y ahí me involucra mi tercera parte, sí, estás obteniendo esto, pero no, hay que identificar que luego vas a tener que pagar esa hipoteca. O la vas a ir pagando poco a poco, o esa parte de este créditos a largo plazo que obtenemos, ¿no? Y vamos, créditos refaccionarios, ¿no? Que son lo más típico que tenemos, y dices, forma parte de esa inversión que tengo, pero tuve un financiamiento. Ok, quisiera que me aclararas para nuestros amigos, porque tenemos mucha gente que nos sigue, que son futuros empresarios, futuros inversionistas. Fíjate que tenemos mucha gente que tristemente, déjame decirlo así, a lo mejor se va a oír feo y no es con ninguna mala intención. Tristemente por la pandemia se quedaron sin empleo, pero afortunadamente se quedaron sin empleo porque los llevó a tomar la decisión de por qué tengo que depender de otra persona y por qué no puedo yo emplearme a mí mismo y dar empleo a otras gentes. Y entonces, pues esas personas que están invirtiendo y que van a empezar a invertir, pues van a tener que aprender a leer estados financieros. Y quisiera yo que me aclararas ese término que acabas de usar de largo plazo. Siempre aquí hay dos para que identificamos largo plazo. Cuando son periodos mayores a un año, ¿no? Y aquí hay que tener también muy consciente esta parte de nuestro periodo contable. No, a todos, y aquí es donde se tiene que involucrar. Mi periodo contable pues empezó el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Ajá. Entonces, tengo que identificar un factor. Primero, que sea un largo plazo, que sea, bueno, a partir de 12 meses. Pero si ahorita yo cuento 12 meses, pues me involucraría que si saco mis cuentas son 10 meses, ¿no? De aquí a diciembre. Ajá. Entonces, me queda un pendiente pensando, porque a lo mejor yo compro un bien y es muy típico que son a 12 meses sin intereses ahorita, ¿no? Sí, claro. Y por todos lados está así. Es más, casi, lléveselo, empiécelo a pagar dentro de 3 meses y el resto páguelo a 18 meses. Lo que la quiere la gente es vender. Así es. Entonces aquí identifico y dice, bueno, ya tengo el bien, pero se convierte porque es a un largo plazo, porque pues nada más lo que va a entrar en esto, en estos meses del año 2021. Uh-huh. Y lo demás lo voy a identificar pues como largo plazo, porque tendré que liquidar esa cuenta pues todavía en el primer trimestre del 2022, pensando en 12 meses. Uh-huh. Entonces, por eso es lo que llamamos esa parte de largo plazo, ¿no? Y bueno, mis créditos hipotecarios, que ahí pues sabemos que y ahorita los que están emprendiendo, bueno, pues es difícil, pero muchas veces viene esta parte de financiarnos, de conseguir, porque finalmente es como va a operar y existe prácticamente un apalancamiento. Esa es la parte que yo quiero que analicemos lo que resta del programa, pero si te parece vamos a una segunda pausa y continuamos. Ok, Eduardo, ¿qué pasa si yo para poder echar a andar la empresa, o a lo mejor mi empresa venía funcionando, pero es caso raro, la pandemia hizo que yo no pudiera seguir obteniendo ingresos? Es un caso así como que para la araña. No sé a quién le haya pasado eso, pero bueno. Y en lugar de conseguir un préstamo, logro traer nuevos inversionistas y que inyecten capital.
¿cómo voy a ver reflejado este dinero o cómo tendría que verse reflejado esto en mi flujo de efectivo? Ahí voy. Y ahí está la tercera parte que nos lleva, ¿no? Ajá. Que es el financiamiento, ¿no? Y esa es, para empezar, siempre hay que identificar. Cuando hablamos de financiamiento, de repente pensamos en terceros ajenos y empezamos a, bueno, el banco, que es el que me presta, algunas instituciones. No, pero la fuente primordial de financiamiento de una entidad son los dueños o accionistas o asociados, dependiendo de la figura jurídica que tengan. Ese es el financiamiento, ¿no? Entonces, pues toda esa aportación, y ahorita muy bien lo dices, de repente buscamos inversionistas. Y aquí hay que identificar esta parte de los inversionistas, ¿no? De repente, bueno, algunos empiezan a incorporar accionistas, muchas veces, y empresas ya muy grandes, para que identifiquemos, porque también estamos, sé que hay muchos alumnos que están siguiendo esto. Tenemos la parte de la emisión de deuda, ¿no? De los famosos bonos de deuda, ¿no? Que se sacan por ahí. Eso es muy típico y en las empresas de la construcción, ¿no? Que tienen de repente proyectos muy grandes y pues no tienen los recursos y tienen que buscar financiamiento externo, ¿no? Con una promesa de un interés, etcétera. Y es esa parte del financiamiento, ¿no? Para finalmente, y lo empezamos a identificar, pues va a ser la intención poder operar, ¿no? Y por eso esta parte, todos estos tres, pues van relacionadas, esas tres secciones de la operación, de la inversión y del financiamiento. Y ese financiamiento puede ser el dinero con el que yo abrí el negocio, porque finalmente, aunque sea capital, aunque sea dinero que yo estoy aportando como capital en el ejercicio en el que yo realizo esa inversión, se convierte de entrada en un financiamiento, si no, ¿de dónde sacaron los recursos? Es correcto, Salvador. Y mira, yo ahorita que vienes estos, yo siempre les pongo como ejemplo a los muchachos para que identifiquemos. Y digo, es como de repente tú sales a la calle con 100 pesos, que ahorita ya no nos alcanza para mucho, ¿no? Pero sales con 100 pesos a la calle y de repente dices, oye, sales a la calle y dices, ah, necesito una pluma, y pagas 10 pesos por la pluma, ¿no? Y dices, bueno, esa pluma se convirtió en un bien para poder operar porque tenía que escribir, ¿no? Y entonces esa parte es, bueno, forma parte, inviertes una pluma, vas a obtener un beneficio porque no te dura la pluma un minuto, te dura un poco más. Entonces, o te la pidan prestada y ya no regrese. Exacto. Pero eso es lo que vamos identificando, ¿no? Y de repente dices, bueno, me fui, usé transporte, tuve que pagar tanto en transporte, etc. Y al final del día, pues llegas a casa y dices, oye, ¿cuánto traigo en la bolsa? ¿No? Dices, llegué con 20 pesos. Y este estado financiero, pues me permite identificar, oye, ¿qué hice? Y es así como típico, ¿no? Y lo que hacen muchos inversionistas, muchos empresarios que están, se sientan en la noche y dicen, chispas, ¿qué hice con el dinero? Se me fue. No, los inversionistas, fue. Las amas de casa es bien común decir, oye, en la mañana yo traía 1,000 pesos y ahora ya no traigo nada, ¿qué hice con el dinero, no? O sí podemos recordar a Chava Flores, ¿no? Ajá. Oye, Bartola, aquí te haces tus 2 pesos. Sí. Ahí está Chava Flores, y también que lo utilizaba mucho en sus películas Pedro Infante. Esto es lo que me da la identificar el flujo de efectivo. Por eso, la verdad es que forma parte de los estados financieros básicos. No se le da tanta importancia, ¿no? Y es un estado financiero fundamental para poder, ¿no? Y muchas veces, bueno, ya pensando en la parte de los presupuestos, que es otra situación, bueno, pues puedo finalmente mis estados financieros pro forma, ¿no? Y ahí puedo sacar y proyectar, bueno, cómo va a estar mi flujo de efectivo y todo lo que espero, ¿no? De esas situaciones. Entonces, ese flujo de efectivo que mucha gente dice realmente es un presupuesto. Estoy hablando de futuro. A ver, yo creo y espero que voy a vender tanto, me va a costar tanto, voy a gastar tanto. Si al principio del mes tenía 10 pesos, más lo que compre, más lo que venda, menos lo que compre, menos lo que gaste, debo cerrar el día o el mes, el periodo que lo estés haciendo, con tanto de efectivo y lo arrastras al siguiente mes. Pero ahí ya no estás hablando de un flujo de efectivo, ahí está, no. Empiezas a hablar de un estado financiero pro forma o un presupuesto. Así es. Y aquí, fíjate, hay algo muy importante, porque esto es la identificación de todo lo que estamos generando, ¿no? Lo que es la contabilidad. Estamos en el presente.
¿no? Y vamos a analizar hechos pasados para tener un futuro. Ahí es donde vemos nuestros tiempos, ¿no? Entonces, con todo lo que tengo en este momento, veo mi experiencia de cómo se va y dices, bueno, ahora sí, para sacar mi presupuesto, ¿cómo espero que me encuentre para el siguiente mes, o para el siguiente día, o para la siguiente semana, o el siguiente año, ¿no? O trimestre. La verdad es que ahí cambia el periodo, ¿no? Que ajá, deseamos. Entonces, armar esa hojita en donde yo digo, hoy tengo tanto y esto se va a mover así, y a futuro voy a estar así. Eso no es un flujo de efectivo. Eso es un presupuesto o un estado financiero pro forma, es una proyección a futuro de qué es lo que yo pretendo o hacia dónde tengo que ir. Y esta, y es, y el hacer este documento sería un documento importante para un empresario que está queriendo abrir hoy por su cuenta su negocio. Bueno, para mi punto de vista, sí. ¿No? Todo esto, todo sirve, ¿no? Y es más que nada, aquí también hay que tener mucha conciencia, ¿no? De repente dicen, no, es que contador, tú me dijiste que íbamos a estar así. No, 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 no somos magos, no tenemos la bolita mágica. ¿No estudiamos en Hogwarts? Sí, aquí lo que nos lleva, es que tratamos de minimizar los riesgos, tratamos de más o menos cuál será la situación, ¿no? Y yo creo que ahorita, y recordemos hace un año, ¿no? Que todavía no entrábamos en esta parte de la pandemia tan fuerte, escuchábamos en Europa, escuchábamos en Asia, no pensábamos que nos fuera a pasar, ¿no? Y todavía había mucha expectativa, ¿no? Entonces, ajá, de repente, pues eso cambiaron situaciones y de repente, pues oye, es que se cerraron, ¿no? Las puertas en algunos lugares, ¿no? Y como dicen, muchos están emprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí me sirve. Sí, mucha gente, fíjate que yo he sabido de mucha gente que se quedó sin trabajo y dijo, bueno, aquí el punto más importante para mí es cuando una gente que ha llegado conmigo y le digo, a ver, ¿qué es lo que sabes hacer? No emprendas un negocio. Es que me dijeron que un restaurante es muy bueno, pero yo nunca he atendido un restaurante. Pues entonces no pongas un restaurante. Busca en qué eres bueno, qué es lo que sabes hacer y pon un negocio de lo que sabes hacer, ¿no? Sí, yo no me veo a mí, Salvador Rotter, y no sé tú, Eduardo, poniendo un negocio distinto de una firma contable y haciendo lo que hago. Yo creo que si pongo un negocio de comida o pongo un negocio de ropa, pues lo más seguro es que lo truene porque no sé hacerlo, ¿no? Sí, no conocemos los ciclos, ¿no? Uh-huh. Los ciclos de operación, todo eso, ¿no? Entonces, sí, realmente, como dice el término, zapatero a tus zapatos, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Sí, hay que tener, porque muchas veces, y yo creo que, fíjense, ya es algo muy importante, la gran cantidad de fracasos que tienen todos los negocios, todos los emprendedores en el país es tratar de hacer algo que desconocen, ¿no? Y hay que también tener muy consciente que, bueno, también voy a tardar en posesionarme en el mercado, que me conozcan, ¿no? Por eso esta parte de conocer bien lo que estás haciendo. Y con base en eso puedes armar un presupuesto. Si conoces lo que vas a hacer, podrías armar un presupuesto. Si ahorita me dijeras, oye, Salvador, vamos a poner tú y yo un restaurante, híjole, pues yo no conozco el giro, pero y no sabría cómo, aunque sea hacer un presupuesto, no sabría poder hacer las estimaciones de cuánto voy a vender y cuánto me va a costar. Cuando tú o yo como contadores hacemos un presupuesto, pues sentamos al empresario, a ver, dime, si vas a vender tanto, ¿cuánto te cuesta? ¿No? Así es, finalmente recolectamos toda la experiencia que ellos traen, ¿no? Así es. Pero así, y es algo muy importante, bueno, tratamos de, a través de unidades monetarias, ¿no? De tratar de visualizar cómo podría hacer eso, ¿no? Ajá. Sí, porque conozco mucha gente que no sabe hacer eso y abre un negocio. Tengo un compadre que un día me dijo, voy a poner un negocio de comida árabe, él es libanés. Le dije, y compadre, ¿cuántas veces has manejado tú un restaurante? No, es la primera vez. Le dije, cuidado, si no conoces el giro, es que a lo mejor tu esposa y prepara muy buenas hojas de parra o muy muy buen jocoque, no sé, cualquiera de esos comida libanesa, y pues resulta que a la hora que pone el negocio, pues tiene muy buen sazón, pero lo ubicó en un lugar
donde no era fácil estacionarse, donde no era fácil llegar, donde no hay muchos negocios o mucha gente que puede ir a comer, y pues obviamente no tuvo esa perspectiva y no armó un presupuesto, hizo una inversión en activos. Su estado de flujo de efectivo en los primeros meses en inversión estaba impresionante. Sí. Y mira, aquí algo también muy importante, ¿no? Bueno, vas a poner el negocio, pero ¿qué va a ser tu extra? Porque a lo mejor ya el hilo negro está descubierto, ¿no? ¿Qué es ese extra? Y eso es a todos nuestros amigos, ¿no?, que están emprendiendo. ¿Cuál va a ser lo que te va a hacer la diferencia con tu competencia, ¿no? Uh-huh. Eso, ese extra que le vas a dar al cliente, que el consumidor va a buscar, ¿no? Claro, no, poco a poco te vas a ir posicionando y también que le vaya haciendo de gusto del consumidor, ¿no? Tenemos varias preguntas de nuestros amigos. Ángel Álvarez te pregunta que para ti, ¿qué es mejor? ¿Invertir para la compra de maquinaria o invertir para la renta de maquinaria? La necesidad de cada quien, ¿no? Muchas veces también el costo en un arrendamiento es mucho más alto que una adquisición. Entonces, ¿cuál va a ser la vida útil? ¿No? ¿Qué tiempo? Porque en el caso, y la verdad es que ya estamos en otra situación que vivimos actualmente, porque las tecnologías se van cambiando día con día, ¿no? Entonces, también de repente compramos un bien y al año que entra ya se desfasó, ya son más eficientes, muchas cosas. Entonces, pues yo ahí diría, ¿cuál es mi necesidad? Mi necesidad y mi capacidad económica en este momento, porque a lo mejor no tengo los recursos para comprarlo y puedo obtener un arrendamiento financiero que finalmente es más caro, pero que no me va a descapitalizar. Claro, pero y aquí hay que tener otra y la parte medular del análisis, ¿no?, de la información es cuántos, ahora sí, y aquí viene la otra parte, ¿no?, mis flujos futuros que voy a recibir sobre eso. Porque para saber si estoy comprando la maquinaria, ¿cuál va a ser mi capacidad de producción? Porque a lo mejor voy a tener una parte que no voy a usar. Entonces, pues simplemente es un gasto. Sí, entonces, claro. Hay que identificar esta parte. Hijo, la verdad es que no, yo siempre digo, no somos una receta de cocina, ¿no? Uh-huh. Sino realmente analizamos, vemos, no nos va a salir muchas veces como deseamos, tratamos de minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, tratamos de minimizar los riesgos y hay que hacer un traje a la medida del contribuyente, porque como bien dice, si voy a comprar una maquinaria pensando que voy a tener una producción de 1,000 diarios y compré una máquina para hacer 3,000, pero resulta que nada más tengo mano de obra o ventas para 300, pues qué desperdicio. Así es. Se vuelve un gasto, ya no es una inversión. Así es, correcto. Y esto pues nos afecta porque nos quita dinero, ¿no? Así es, tienes mucha gente que te manda a saludar, si me pongo a nombrarlos a todos, se me va el resto del programa. Pero Diana Bonilla, buenas tardes, ¿existe NIFs aplicables solo para pymes? Sí, tenemos de la normatividad internacional una NIF para pymes, ¿no? Que están, las pueden buscar, están en internet. En San Google, sí, no, la verdad es que estas son abiertas. Ajá. ¿No? Es como se trabaja a nivel mundial, tenemos normativa internacional, ¿no? Y hay un apartado para pymes. Ajá. Manuel Salazar ha sido seguidor de este programa. Así como el estado de resultados se puede verificar en su importe de resultado del ejercicio con el balance general en la cifra de utilidad del ejercicio. ¿En el estado de flujo se puede verificar en algún momento en sus cifras, contracifras de los estados de resultados o balance general para confrontar o verificar? ¿Están en otro estado o reporte? ¿O cómo puedo saber si está bien elaborado ese estado de flujo si yo soy quien lo hace porque mi contador no me lo entrega? Claro, y aquí hay algo muy importante. Empezamos identificando estas partes de lo que sería la operación, la inversión y el financiamiento. Voy a adicionar esto, a lo mejor por ahí me salga negativo, positivo, no sé,
Y esa diferencia, cuando yo, para poder elaborar este estado financiero, necesito mis estados financieros comparativos. ¿Qué sucede? Entonces ahí veo lo que sucedió entre un ejercicio y otro. Esa diferencia es lo que me va a salir de mi estado de flujo de efectivo. Y bueno, le voy a sumar su efectivo inicial y llego a mi saldo del efectivo final, ¿no? Y mira, la verdad es que es algo, hijo, yo siempre les digo, dicen, somos muy quisquillosos los contadores, muy cerrados. No, tratamos de minimizar riesgos. Y algo muy importante, ¿no? Siempre verificamos y decimos el término, amarramos la información. Ajá. ¿No? De repente, cuando ahorita que hablábamos, les hablaba del flujo efectivo en la actividad de operación, que me enfoqué directamente en la parte del método directo, pues eso también existe el método indirecto. Entonces, muchas veces en la operación lo hago a través del otro método y tengo que llegar al mismo resultado. Así es. Entonces, ahí es donde amarro esta parte y voy todavía más, porque ahorita me estoy un poquito esta parte de la globalización. Si yo elaboro, se hace un papel de trabajo. Y si lo hago de acuerdo a las normas de información financiera que tenemos en el país y elaboro mi papel de trabajo, pues tengo 9 columnas más o menos para que tengan una idea y voy ahí haciendo todos mis movimientos y de repente tengo lo que es un renglón que se llama la utilidad del ejercicio. Esa suma de esos movimientos, cuando yo termino, es la parte a lo que yo tengo que llegar a mi flujo de efectivo en actividad de operación. Entonces ya me amarré por muchos lados y todavía les voy a hablar de más amarres, ¿no? Que de repente termino mi papel de trabajo y la suma de mis movimientos de activo tiene que ser la suma del pasivo más las cuentas de capital más los movimientos, ¿no? Y me tiene que cuadrar, ¿no? Dicen, híjolas, y aquí regreso, no somos una ciencia, usamos método científico, ¿no? Claro. Claro, claro. Coco Pérez, fíjate que hace una pregunta muy interesante. El flujo de efectivo se parte, como dice, lo que tenemos en bancos y o en efectivo del periodo anterior. Se hace el procedimiento que están diciendo los profesores y al final se llega al efectivo del periodo actual. Yo creo que ahí no sería, corrígeme, un flujo de efectivo, sino más bien es un papel de trabajo o alguna otra cosa, ¿no? Así es, correcto. Porque yo aquí voy a partir de todos mis movimientos de mis cuentas y la única cuenta que no voy a modificar ni voy a hacer ninguno es el renglón que tengo como efectivo, ¿no? O equivalentes de efectivo, ese no. A eso es a lo que yo tengo que llegar. Y siempre les pongo yo, para que tengan una idea, tengo mi situación financiera y digo, tengo una partida en las cuentas de capital y tengo la utilidad de ejercicio, de ahí saco un estado financiero. Todas mis cuentas del capital contable saco otro estado financiero y de mi cuenta del efectivo saco mi otro estado financiero que se puede. Así es, una proyección sí podría partir de lo que tengo en bancos más o menos mis movimientos a lo que debo de llegar en bancos, pero como proyección. Aquí yo analizo mis actividades de operación, mis actividades de inversión, mis actividades de financiación, y al final el resultado que sería mi flujo de efectivo tendría que ser lo mismo que el equivalente a la diferencia entre mi saldo inicial y final de bancos. Sí, a lo mejor ahí viene un poquito porque dicen, bueno, podría ser como una conciliación bancaria, ¿no? Pues no tampoco, es eso, ¿no? Tampoco lo es. Pero por eso dice que salgo de mis, ahora sí partimos saldo en libros, etcétera, etcétera, hacemos todos esos movimientos, ¿no? Así es, ¿te parece si vamos a una última pausa y regresamos con una muy buena pregunta de Manuel Salazar nuevamente? Info Fiscal. 2 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el oficio por el que se comunica el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 3 de marzo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el Programa Institucional 2020-2024 del Banco de Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 5 de marzo. La Secretaría de Economía da a conocer el acuerdo que modifica el diverso por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta el Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para el Ejercicio Fiscal 2021.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los términos y condiciones para la distribución del fondo previsto en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. Bien, regresamos a la recta final de nuestro programa y Manuel Salazar nos pregunta que para quien estamos interesados en elaborar este estado de flujo y no somos contadores, que si existe algún software o herramienta que pudiéramos recomendarle que sea útil y práctica para elaborar este estado de flujo de efectivo y también sirva dicho software o herramienta para revisar y verificar si está bien elaborado el estado que pude haber elaborado a mi entender en papel, extrayendo datos aislados de mi contabilidad. Gracias. La verdad es que sí existe el software, muchos de los programas contables, simplemente por ahí tiene una tecla y se le pone y me lo genera, así de sencillo, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, si está sacando datos aislados, tiene que tomar en cuenta. No son datos aislados, se toman todas las cuentas, todas van involucradas. Y algo ahorita que mencionábamos, hablábamos de las partes, yo tengo que clasificarlas, cada cuenta yo la debo clasificar, si es una cuenta de operación, si es una cuenta de inversión o si es una cuenta de financiamiento. Entonces, ya a través de eso, pues así no tengo que usar todas mis cuentas. Todos. Si no las utilizo todas, no voy a poder hacerlo. También no va a dar datos erróneos, ¿no? Así es. Y no te va a amarrar, no va a cuadrar. Así es. Y partiendo de que yo parto de todos mis movimientos para decir, este es mi incremento o decremento en mi caja y al final comparo saldos inicial y final y me debe dar exactamente lo mismo. Si no me da lo mismo, entonces ese estado financiero no está bien hecho. ¿Qué documento o lectura prácticas con ejemplos y ejercicios le recomiendas para saber leer y elaborar este estado de flujo? Híjolas, bueno, pues yo voy a decir, voy con mi Biblia, ¿no? Que son las normas de información financiera. Ajá. Tenemos exactamente un boletín específico, ¿no? También lo podemos sacar a través de normativa internacional. Hay muchos libros, yo la verdad es que hay muchos libros que se pueden usar, que viene la información, pero muchos son criterios, ¿no? Por eso así como los fiscalistas que decimos, maestro, ¿qué es? Pues la ley. Sí, claro. ¿No? Porque muchas veces viene la interpretación. Entonces aquí, pues es las normas de información financiera. Ok, déjame decirte que para que veas nada más el alcance del programa, nos están mandando saludar Caro Rivera desde Ottawa. Mira, tenemos un saludo. Un muy buen alcance este programa y el tema está siendo muy interesante, pero desgraciadamente el tiempo se nos está agotando. No sé si quisieras hacer algún comentario, sobre todo para los emprendedores que están iniciando, para poder ver sus estados, su estado de flujo de efectivo y poderlo entender. Claro, la verdad es que yo les diría, es levantarme en la mañana y decir cuánto tengo en la bolsa, ¿no? Y cómo lo voy a ir usando, ¿no? Identificar si realmente lo que estoy usando el recurso es para realmente mi actividad o finalmente para facilitar la actividad, que muchas veces sería la inversión, ¿no? Porque el financiamiento, bueno, pues es ese dinero que estamos aportando. Ok, ¿no? Entonces, por un lado sería, la primera parte es mi operación, ¿qué tanto dinero está generando o perdiendo mi operación? La segunda es, ¿qué tanto estoy invirtiendo o me está produciendo haber vendido algún activo que voy a utilizar para la operación? Y la tercera parte es, ¿cómo está el financiamiento y cómo, si me está quitando flujo o me está dando flujo
ya sea porque acabo de obtenerlo o porque lo estoy pagando. Claro. No, y mira, algo aquí muy importante que analizar, ¿no? La parte de los insumos. Aquí es muy sencillo. En la parte de operación, ¿cuáles son mis insumos que estoy yo adquiriendo para mi actividad? ¿No? Y ahí, bueno, ya vendrá otros análisis. Finalmente, esto de la información financiera, pues tengo que ver también la parte de mi rotación de los inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dices, puedo comprar mucha mercancía, pero pues, si no la estoy vendiendo, pues la tengo ahí parada, ¿no? Entonces, ¿cuánto realmente es lo que puedo yo vender para que la esté moviendo? ¿No? ¿Y cómo se está moviendo mi inventario, no? ¿Cómo se está moviendo ese inventario? Mira, ya nos están mandando saludos de Torreón, Coahuila, de diferentes partes de la República, no solamente Ottawa, sino y la Ciudad de México y la facultad, sino en toda la República. Muchas gracias por sintonizarnos. Y Eduardo, muchísimas gracias por aceptarme la invitación el día de hoy. Muy claro, y creo que sirve mucho para los emprendedores saber cómo armar un flujo de efectivo, qué es un flujo de efectivo, qué es un presupuesto y cómo leer ese estado financiero. Claro, pues muchas gracias por la invitación y pues la verdad es que mucho éxito para todos los que quieren emprender, ¿no? Y a los que también tenemos estudiantes, pues necesitamos muchos emprendedores, ¿no? Necesitamos muchos emprendedores, así es. Y bien, no me queda más que darles las gracias. Eso es todo por hoy. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Mi negocio y yo somos uno mismo. El tema está muy interesante. Cuando estuvimos platicando del el por qué hablarlo, suena muy interesante. Se despide su amigo Salvador Rotero Banel. Hasta la próxima y recuerde, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima y muchas gracias.